Bueno, muy buenas tardes. Estamos acá buscando una opinión de otro país, una opinión brasilera, porque nos encanta escuchar a gente que piensa distinto, gente con distintas opiniones y presento a André de Brasil. ¿Cómo estás? Hola Martín, ¿todo bien? Un placer estar acá participando y hablando de lo que más me gusta hacer en mi vida, que es jugar al tenis. Entonces, un placer estar acá. Sí, yo me acuerdo, te he visto jugar, la última vez que te vi jugar, jugaste justamente con Ale Fabri, que hace un rato hablábamos de él, y era en Paraguay, vos no sé si te acordás. Sí, me acuerdo, en Asunción. Sí. Perdí el partido en tres sets y todo eso, pero hace mucho, ¿eh? Ahora le gano, creo, me acuerdo. Sí, seguro, seguro. Bueno, la idea un poco es... Acá hay un cantante muy famoso, Charly García, que dice que la alegría no es solo brasilera, pero resalta que el pueblo brasilero es más alegre, así que la idea de invitarte a vos es para que aparte de compartir todo lo que sabés y tu experiencia como jugador, y que nos cuentes un poco tu manera de entrenar respecto de lo mental, que este programa está enfocado para el área mental, es un poco que nos transmitas esa alegría que tienen todos los brasileros, así que... Si te parece, arranco con la primera pregunta. Dale, vamos con todo. En neurociencia, cuando trabajas con una persona, te recomiendan trabajar primero los puntos fuertes, ¿no? Que posee para que se afirme en eso, sienta confianza y a partir de que la persona siente confianza, construir a partir de ahí, ¿no? Por eso la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cuáles son tus puntos fuertes como entrenador? Bueno, yo creo que por todo que ha vivido en mi vida, por todo que ha visto, yo creo que mi mejor es la lectura del momento, la lectura de las acciones que van a venir. O sea, cuando hablamos de tenis, cuando hablas de un tenista, ¿o qué es un tenista? Te hago esta pregunta, ¿o qué es un tenista? Un tenista es un solucionador de problemas. Es un tipo que resuelve cualquier cosa. O sea, es una cuenta y el tipo va y ¡pum! Te da el resultado. Es así que se hace. O sea, cada tiro, cada bola es una pregunta. Es una forma de una pregunta. Y para jugar al tenis, tienes que meter las bolas en la cancha, tienes que apretar el jugador para atrás, para adelante. O sea, tienes estrategias, pero tienes que resolver problemas. Y eso creo que es lo que más ha aprendido en todos esos años en tenis, es hacer una buena lectura del momento, lo que exige el momento, ¿sabes? ¿Cuál es la demanda de esta bola? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es el primer partido? O sea, yo cuando hablo con el jugador, por ejemplo, en una noche anterior, o sea, me gusta hacer mucho visualizar los momentos clave de los partidos para que esté preparado para hacer una buena lectura y así tenga una buena solución para el problema que venga. Eso creo que es una de mis fortalezas. Está bueno. Nosotros en neurociencia tenemos como una división de estilos de liderazgo, ¿no? Y por lo que te escucho es como que el liderazgo empático, como la anticipación, como que lees el momento, anticipás el problema. Esto de hablarlo la noche anterior, ¿va por ahí lo que querés decir? Sí, es mucho por ahí, porque, o sea, si vas a ver a los grandes, los buenos, son unos solucionadores de problemas, o sea, los tipos no se sorprenden con lo que viene, con las acciones del momento, o sea, ahí te voy a preguntar, ¿cómo se juega un seis iguales de un quinto set de un tiebreak? Los tipos juegan este punto y no se sorprenden que el otro saca a 220, no se sorprende. El tipo está ahí preparado, prendido, pam, pasa la mano. O sea, está preparado para todo eso que va a venir. Y eso es el tenis, eso es solucionar los problemas. Claro, tienes que ver las condiciones del jugador, tienes que darle armas para que ahí sí tenga respuestas para todos los tipos de problemas.
Sí, prepararse como para lo inesperado. Exactamente eso. O sea, cuando ya viste eso, sabes lo que puede venir, sabes dónde te va a entrar, o sea, estás ahí, estás con el cuerpo apretado. No es que, o sea, estoy preparado para devolver el saque del breakpoint con mi revés, pero si el tipo me saca un moco a la derecha, o sea, boom, la meto en la red, porque, o sea, mi cuerpo no estaba preparado para hacer la reacción y, o sea, simplemente meter. Era un tiro fácil, pero no pudo porque no estaba preparado. O sea, y eso es así en tenis. Por eso que se puede entrenar un millón de cosas diferentes con situaciones diferentes, porque en tenis, o sea, te vienen cosas, pero son parecidas, pero nunca iguales. Eso es la diferencia. Entonces, tiene que estar preparado para todo eso. Sí, la otra vez vos me comentabas algo así, a ver si me acuerdo, como que a veces cambiás, que no entrenás todos los días, que un día parás y entrenás dos seguidos, o salteás para acostumbrar al cerebro a ese pequeño cambio, para que haga lo mismo pero Claro. con algo diferente, algo así, ¿no? Ahora, pues. Sí, ahora por ejemplo en la cuarentena que estamos todos reclusos y también no tenemos previsión de volver a jugar, o sea, de cuándo va a tener torneos otra vez. Para mí, mi opinión es, o sea, cuando salga una vacuna, o sea, vuelve el circuito, pero antes de eso, o sea, no veo una manera de poner 30 países en un mismo hotel. Porque ese es el desafío, o sea, el problema es cómo va a poner un italiano, un americano, un alemán, un argentino, un brasileño, un mexicano, un ecuatoriano en el mismo hotel. Eso, o sea, hasta que nos salga la vacuna, no veo una manera del circuito volver. Entonces, o sea, estamos entrenando poco, de poco a poco, para que el jugador, o sea, no se queda tan ansioso, para que no se ponga con tanta energía. ¿Entiendes? O sea, porque cuando estás fino de juego, de mano, de forma física, quieres ganar a alguien. O sea, es natural de un jugador de tenis que entrena todos los días y tal, quiere ganar a alguien. O sea, quiere competir, quiere zafar breakpoints, quiere jugar 30 iguales, 15, 30, todo eso. Pero ahora no se da, es un momento de paciencia. Y ahora es el momento de cambiar los padrones que tenés en tu cabeza. O sea, entrenas día sí, día no. O sea, de un día sacamos tu mejor jugo, al otro haces el físico. Quieres jugar, pero no te dejo jugar. Tienes que controlarte tu ansiedad, controlar tu energía, porque para jugar al tenis eso es clave, controlar tu energía. Saber el momento de apretar más el cuerpo, de moverte más las piernas, o sea, estoy un poco más nervioso, o sea, sabes que necesitas usar más energía para que te va la bola, o sea, tienes que aprender a usar mejor la energía, ese es parte del proceso del tenis, y o sea, entonces estamos haciendo así, día no. A veces 2 días sin tenis, a veces 2 días seguidos, pero cambiando los padrones y siempre intentando mejorar puntualmente las cositas que Sí. tenemos, que necesitamos. Como que le está sacando el jugo a la cuarentena, entonces, para aprovechar a trabajar en esos aspectos. Claro, necesito 1 hora y media de jugo y eso, solo quiero lo bueno. Es como un aceite de oliva. Lo extra virgen es solo la primera prensa, es eso lo que hacemos una vez por día. Yo quiero tu mejor jugo, es como apretar un limón y eso que salga, ok, listo. Mañana volvemos. Ah, pero quiero hacer más. No, no, mañana hacemos otra vez. Mañana venimos, sacamos los 100%, pam, ok, y así es. Perfecto. Después al principio dijiste como que considerabas que el tenista, yo estoy de acuerdo, ¿no? Tiene que ser un solucionador de problemas, porque muchas veces el jugador se hace problema y se enfoca en lo que no le está saliendo en vez de en solucionar el problema. Y ahí una de las cosas que me gusta del brasilero es como que vive más relajado. Nosotros, ¿viste? Nos hacemos a veces demasiado problema por las cosas, ¿viste? Y está bueno. ¿Querés Claro. contarnos algo más de eso? ¿Viste? ¿Cómo hacen Sí. para tomárselo?
más liviano, digamos, algunas cosas. Bueno, el principio, para mí el principio es que un jugador de tenis tienes que perdonarse todo el momento. Y cuanto más temprano perdonarte, o sea, ¡pum!, ya está, o sea, ok, ya, listo, o sea, no puedes volver. Y cuanto más rápido, o sea, más rápido dejas este peso, te sacas el peso de la espalda, o sea, yo cuando entendí, yo tuve un momento de cuando jugaba de mi carrera que, o sea, si perdía un partido que, o sea, me pasaba todo mal, o sea, no la sentía la, oh, no podía meter, o sea, había partidos que a veces me pasaba eso. Y este partido salía de la cancha y decía, no, voy a dejar de jugar. Termino la gira y voy a dejar de jugar. Y una vez que paré de pensar así, o sea, me cambió todo porque perdí un partido y ok, era un partido de tenis. Y así empecé a mejorar mi nivel. Así cambié la ficha porque era simplemente que no me ponía más la presión. Aprendí, o sea, hago un doble falta y está bien, no me enojo más porque yo hice un doble falta. Y yo sé que, o sea, no fue intencional. No quiso hacer el doble falta de enojo, no es que no moví mis piernas, no aceleré la mano, nada, intenté, o sea, no pude meter, ok, está bien, soy yo. Yo juego para mí, yo no juego para los otros, ¿sabes? Entonces, cuanto más temprano entendés que tienes que aprender a perdonarse y ahí cambia la ficha y eso, oh, te da otra vida, o sea, juegas 3 horas más. Porque, o sea, en un partido que te desgastaba tanto, no te desgasta más. O sea, te mejora el físico, por eso te cambia un montón de cosas, simplemente porque, o sea, es tú y perdonarte rapidito. Es así. Perfecto. Te servía como para no quedarte enganchado, que a veces si no perdías muchos puntos o partidos por haber perdido el anterior. Exactamente. Yo era un tipo que al principio perdía 3, 4 puntos porque seguía pensando en el mismo punto, ¿sabes? Sí. Y eso es así, en un partido, o sea, vas a ver los partidos medianos, duros, o sea, se definen en 2, 3 puntos en todo el partido, o sea, ¿cómo vas a tirar 3 puntos así gratis solo porque hiciste un error? O sea, eso es para cambiar la ficha, eso es una de las cositas. Sí, yo voy a agregar algo que quizás te sirve. De todo lo que aprendí de la mente y de las neurociencias y de otras ciencias afines, como que lo más importante, que si me tengo que definir una palabra, soy como un entrenador de la atención. Y la atención, así como se la conoce, por ahí es como solo una palabra, ¿viste? Y en realidad se llama sistema atencional y tiene como 20 definiciones. Y una de las definiciones de la atención es la capacidad de volver. ¿Viste? Pues muy difícil, salvo que seas una estatua, que vos te quedes mirando fijo hacia ahí, la cabeza se nos va para otro lado. Entonces, la importancia de volver rápido. ¿Viste? Esto que vos decías, que tardabas 3, 4 puntos y después por perdonarte podías volver a poner la atención en construir. Y eso es para mí fundamental. Claro, seguro, seguro. Eso es clave en un partido, ¿no? Porque cuanto más alto el nivel que jugás, o sea, más alta es la eficiencia. O Sí. sea, entonces no puedes perder, no puedes darte el lujo de desperdiciar 3 puntos en un partido, ¿sabes? Sí, tal Ese es cual. el peso. No puedes desperdiciar 3 puntos por eso. Sí. Cuanto mejor juegan, más rápido vuelven a poner la atención en su patrón de juego. Lo que vos dijiste está muy bueno, eso de lo que necesita el partido, ¿viste? Porque el otro día escuchaba a Infantino, un entrenador argentino, que decía que en un momento del quinto set de Djokovic, estaba hablando del rival de Thiem, ¿no? Como que no vio lo que necesitaba el partido, como que quiso jugar mejor de lo que necesitaba. Estaba jugando tan Claro. bien que se pasó, ¿viste? Era un momento como para leer el partido. Y como Claro. que dice que ni bien aprenda eso, lo considera como que es el próximo que va a ganar Grand Slam, ¿no? Es su opinión, pero coincide con esto que vos decías de la lectura del partido. Y está bueno que sea tu punto fuerte porque uno transmite
muchas veces enseña lo que sabe, pero transmite lo que es. Y si vos eso lo viviste y lo trabajaste, te debe resultar mucho más fácil transmitirlo. Claro. Sí, obviamente que, o sea, siempre hay variaciones, siempre hay, o sea, nunca te entra así, pero, o sea, cuanto más cositas puedes agregar a este concepto, mejor. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, vamos a la segunda. ¿Qué importancia le ves a las emociones en los jugadores de tenis? Ah, es total, es definitivo. La diferencia del bueno para el malo es ahí. O sea, gente con buen nivel de tenis, o sea, pff, hay un montón. Vas a Europa y todos juegan bien. Vas ahí, pero la diferencia es que 30 iguales, los que meten el primer saque, o sea, ya son pocos. Los que el 30-40, o sea, van a meter el primer saque, menos. O sea, si pasas la penera, o sea, vas, pero hasta un nivel, todos van. Todos juegan bien, pero la diferencia es cómo manejas los breakpoints, los puntos clave del partido, y o sea, y ahí tiene que tratar de las emociones, tiene que controlar tus nervios. Existen maneras, yo creo que para mejor controlar las emociones es cuanto más conocimiento que tenés del cuerpo, cuanto más conoces tu cuerpo, mejor vas a entender lo que hace la presión y mejor encuentras la salida para hacer la jugada del momento, ¿sabes? Eso es clave. Yo en mi carrera pasé por tres lesiones graves, lesiones de nivel 10 de dolor, que es el nivel máximo, que una fue una ruptura de ligamentos del tobillo. Y así, el mismo momento cuando me caí, mi tobillo estaba así, una pelota así de grande, 2 meses de muleta, muchas noches con los traumas en la cabeza, los hombros fue igual, mi hombro salía del lugar, o sea, me jugué como 6 meses así, hasta un momento que no podía dormir más, me operé el hombro y con el codo fue igual, como 2 años así. Entonces, así, todo este tiempo que tuve afuera del tenis pudo entender mucho más las cosas, la importancia de los movimientos y eso. Y cuanto más entendés de tu cuerpo, mejor puedes controlar la presión, mejor juega. Tanto que, o sea, yo tengo una teoría como entrenador que todos los jugadores deberían estar un año afuera del tenis, porque los conocimientos que aprendes cuando quieres jugar y no puedes jugar, es, o sea, ves por el lado que no tienes tiempo de ver cuando estás semana a cada semana en un torneo, en una cosa. Entonces, a todos los jugadores que se quedan lesionados y que vuelven 100%, vuelven mejor. O sea, siempre hacen cosas más grandes. O sea, porque manejan mejor la presión, es así. O sea, a poco estaban afuera del tenis, no competían, no tenían eso, no tenían la sensación. Entonces, el tipo empieza a disfrutar de la presión. Hay una frase que no sé quién es el autor de la frase, pero Melligeni es un tipo que repite mucho esa frase y a mí me gusta mucho. Un jugador de tenis es un tipo que se siente confortable en los momentos de presión. Un buen jugador de tenis, o sea, se está 0-40, 1-4 en el tercer set, o sea, todo mal y el tipo está, ok, voy a levantar. Este partido es mío. O sea, no me importa lo que voy a dejar, pero voy a dejar todo, pero voy a hacer. Y eso es un jugador de tenis. Y entonces me gusta tanto esta frase porque ahí se define una de las maneras de cómo es importante controlar las emociones del partido. Sí, está buenísimo. Y la etimología de emoción significa emotion, que es energía en movimiento. Desde la ciencia, las emociones son como impulsos para la acción. Y vos hablabas mucho de energía en la pregunta anterior, ¿viste? Vos venías mencionando la energía y Claro. tiene mucha relación con eso de el
Se habla de equilibrio emocional también, ¿viste? Cuando uno no se pasa ni de rosca con el enojo, ni con el bajón se va para abajo. Así que está bueno esto que decís. Y es así, Sí, es disfrutar de la presión. exacto, pero a veces, o sea, cuando estás semana, cada semana en torneos, o sea, la presión, o sea, te baja, o sea, pierdes un partido así apretado, de repente el otro ya no te funciona mucho y la presión, cada partido es una presión diferente, o sea, hay unos tipos que, o sea, y eso es un desafío del tenis, eso es que, o sea, no importa el nivel, el tenis siempre te trae algo nuevo, algo desafiador, algo que, o sea, te toca los cojones, ¿sabes? Te toca los huevos, o sea, te molesta así y tienes que sacar la cosa de adentro, o sea, te toca 3 veces en primera rodada con el mismo tipo. O sea, vas a un torneo ahí al Kazajistán y juega con tu amigo. O sea, tenis te está siempre con pruebas así que tiene que sacar más y más. O sea, siempre tiene que estar valiente. O sea, es un deporte muy salvaje. Yo, una de mis frases favoritas que hace años que uso siempre la hashtag Brutal Life, porque la vida es salvaje de tenis. O sea, te estás siempre apretando en las heridas. Y así tienes que sentirte cómodo con el dolor ahí de estar picándote y encontrar una salida para hacer ahí y ganar y hacer lo que tiene que hacer. Sí, está buenísimo también lo que dijiste del cuerpo, ¿viste? De ir sintiendo en el cuerpo, hay una persona que trabaja mucho la agilidad emocional, que está muy buena, que habla de cuatro cosas. Una que es notar, que es la sensación del cuerpo. La otra, registrar la emoción, si es enojo, qué es lo que siente. Notar, sentir. Después el pensamiento, esto que vos dijiste de voy 4-1 abajo, pero esto es mío, acá lo voy a ganar yo, ¿viste? El pensamiento que vos tengas. Y después la acción, ¿viste? La acción que, bueno, voy a hacer mi jugada, voy a sacar al revés, lo empujo al otro para atrás. Y lo bueno que dice que cambiando una de esas ya cambia el resto, ¿viste? Si vos cambiás el pensamiento Claro, o te das cuenta que estás muy claro. tenso y aflojás un poquito el cuerpo, haces algo así, ya. Exactamente, o sea, Exacto. hay un millón de salidas y, Sí, o sí. sea, a veces esa es una puerta aquí, cuando pasas esa puerta, pasas por dos, tres otras más y ahí de repente te viene una puerta más dura y ahí tienes que zafar también con otros problemas y así es el tenis, por eso es un solucionador de problemas, ¿no? Perfecto, sí, tal cual, tal cual. Incluyendo la emoción, buenísimo. ¿Hay alguna emoción con la cual vos o los jugadores que entrenás o entrenaste no sean constructivos? Por ejemplo, con el enojo tiran el punto o se lo sacan de encima y con el bajón se apagan o se paralizan. Bueno, el bajón a veces, claro, es en un nivel diferente, porque no es así que no puede meter con el chico que estoy, no es un tipo, o sea, le baja y le paraliza un poco, pero un poco, tiene un mínimo que es mete, o sea, ¿sabes? Pero eso es algo que estamos trabajando, es algo así, que es normal cuando se empieza a jugar por más y más, pero siempre que estamos trabajando, o sea, para conocer también un jugador tiene que conocer en competición, tiene que ver lo competindo, porque en entreno es una cosa, pero cuando agrega la presión a la panela, cuando pones la presión a todo lo demás, o sea, cambia el sabor. Cambia el sabor de la comida, ¿entendés? Y ahí tiene que poner más tempero, tiene que ver si agrega un poco más de agua, ahí tiene que ver, pero es así, para conocer un jugador, competición. Y ahí vienen los problemas. Los problemas estamos acertando en el camino. Empezamos a trabajar al principio del año, no hace mucho, pero, o sea, estamos intentando sacar lo mejor.
ahora de este momento difícil que es, o sea, tienes que aprender a encontrar formas de trabajar eso. Sí, aclaro, para los que no saben portugués, la panela es la olla, cuando decís la panela es la La olla, olla, y tempero es el condimento, el los tempero es, condimentos. claro. ¿Y qué actitud tomás vos, aparte de lo que contaste, que trabajás y le pasa en un partido, qué actitud tomás vos cuando esto le pasa al jugador? Bueno, eso es algo que también yo tengo que aprender un poco más también. Es muy diferente las sensaciones que hace poco estaba jugando, o sea, estoy ahí. Mi carrera de entrenador no es muy larga y entonces tengo que aprender un montón de cosas. Pero en principio intento estar calmo y decirle la forma correcta de hacer las cosas. Ah, seguir haciendo, pam, o sea, lo que estamos trabajando. Intento ir de esta forma. Pero también, o sea, no siempre. No soy un tipo que me calienta, que, o sea, le pasa todo eso a otro jugador, porque si estás nervioso ahí, o sea, le pongo más nervioso. Pero es algo que, o sea, me falta aprender. Eso es algo que puedo mejorar mi forma de conducir eso. Está bueno, recién dijiste como que es normal que pase eso, ¿viste? Y las emociones son, como te decía, son impulsos para la acción y uno las, no las elige, vienen. Y hay Claro, vienen y tienes que trabajarlas. una parte de nuestro cerebro, te lo comento, por ahí te sirve, ¿no? Es instintivo emocional, la otra es racional, que es el que nos permite tener esta charla, el que creó el Zoom, el que creó todo lo que vemos, ¿no? Pero hay una parte que es un cerebro como primitivo, que tiene 500.000 años en la Tierra, que está preparado para sobrevivir, ¿viste? Tiene como que fueron los primeros hombres que poblaron la Tierra y tenían que escapar de un león, y hay como cinco salidas instintivas. Una de esas salidas es la parálisis. Imagínate, vos viene un león y te quedás quieto para que te confunda con un árbol. La otra es la huida. ¿Viste? La huida, que si salgo corriendo para que no me coma. Después tenemos la sumisión, decir, bueno, este ya no, este me va a comer, ¡pum! Y esas tres cosas pasan, le pasan al tenista. El tenista a veces se queda duro, piensa que el breakpoint es un león, o se saca el punto de encima porque lo ve como amenaza la situación. Y la otra dice, bueno, este juega mejor que yo, o este partido ya fue. Lo bueno que hay otras dos salidas instintivas, que es el ataque ofensivo, es decir, lo veo al león, lo voy a atacar antes que me vea, o si me ataca, el contraataque, el ataque defensivo, que es la lucha. Entonces, como que nosotros tenemos que identificar en cuál de esas cinco estamos para ver de qué manera acompañar al jugador y ver, viste, si está paralizado, ver de qué manera podemos acompañar para que vuelva a atacar cuando tiene la pelota o cuando atacar cuando la tiene el otro. No sé si te sirve. Sí, está bueno este concepto. Sí, viste, se habla que somos Homo sapiens, según las neurociencias somos Homo emocionalis, que a veces pensamos, viste, somos seres emocionales que a veces tenemos rapto de emoción. Y todo lo que vos contabas de lo que vivís en el partido, la razón queda de lado, viste, es todo emocional, todo lo vivís. Entonces es importante conocer, viste, nuestro cerebro. Si entrenar a una persona es producir aprendizaje, tenemos que saber cómo aprende nuestro cerebro y cómo actúa nuestro cerebro para poder entrenarlo con mejores herramientas. Parece que te quiero vender el curso, ¿viste? Como te estoy contando de las emociones, pero no, es para compartir, para ver si le suma a tu opinión, si va sumando y el programa le sirve más a la gente, digamos. No, no, está bueno, sí, es verdad, es así. O sea, un jugador de tenis tiene que controlar las emociones y encontrar una salida para matar al león, ¿no? Sí, tal cual, eso. Por lo menos, si no lo matás, para darle pelea, ¿viste? Para no aflojar y no abandonar o no salir corriendo y tirar el partido, ¿viste? Exactamente. Y Pero, ahí tiene a chance de cada día claro. mejorar en la lucha y ahí cada vez tiene más Tal chance cual. de ganarle al león. Yo conozco muchos jugadores, algunos hasta son amigos, ¿viste?
que son muy buenos, que han ganado ATP, que han ganado Grand Slam en dobles y que a veces tiran el partido y dicen, yo no entiendo por qué lo hago, yo no lo quiero hacer, pero es más fuerte que yo. Es que no hay que entender. La emoción va por un canal, por el instintivo, y la razón va por otro. Hay que empezar a aprender esa, ¿viste? Esa diferenciación que Claro. si un tipo dice, siento miedo, nunca hay que preguntarle por qué, porque es otro canal, ya ahí no hay conexión, ¿viste? Hay que entenderlo, hay que ver qué se puede hacer cuando el otro tiene miedo, cómo usar ese miedo. Esto que vos decías de controlar la emoción, se habla mucho de canalizar la emoción o usar la emoción. ¿Para qué me puede servir el miedo? ¿Para jugar con más margen? ¿Para darle más efecto? ¿Viste? ¿Cómo usar a favor el miedo, el enojo, todas las emociones que fluyan, ¿no? Bueno, Claro. vamos a esta. ¿Qué le dirías a André? Si él tiene 20 años, si vos te toca entrenarlo ahora, ¿qué te dirías a vos Eso mismo, está bueno, ¿no? Yo no creo que es para creer más en el proceso, o sea, en los últimos años, o sea, ha entendido algunas cosas de mi vida y algo diferente, o sea, ahora no miro, no veo adelante, veo para atrás, o sea, muchas veces me pongo con 50 años pensando y ahí pensás, bueno, con 30 jugué no sé qué, con 25 estaba, y ahí pensás. Y entendés, o sea, puta, ¿cómo me arrepentiste de no haber hecho ciertas cosas? Y o sea, a un jugador yo diría, o sea, man, crea en el proceso, o sea, hace de tu forma, dale con todo, con tu corazón abierto para lo que venga, acepte, aprenda a aceptar mejor las cosas que te vienen, o sea, si te vienen así. Es porque tienes que aprender a pasar por eso así. O sea, no, el mundo no va a cambiar, el jugador, o sea, no te va a jugar solo donde te gustan, las cosas no van a venir. O sea, el asado no va a ser siempre con el mismo sabor. O sea, no, tienes que entender el proceso y seguir así con más tranquilidad, que o sea. ¿Crees en el proceso del aprendizaje y todo eso? Y, o sea, te va a venir, va con calma, con tranquilidad, trabaje duro y las cosas vienen. Sí, está bueno, está bueno. Hablaste de aceptar, hoy hablabas de perdón y hay como dos emociones básicas, que una es el miedo y el otro es el amor, ¿no? Y son dos formas de amor, de esto que decís, de ponerle el corazón, dos formas de poner coraje, el Sí, aceptar y el perdón. y otra palabra que uso mucho que es la humildad. Esa así para mí es clave. Una vez que aprendas lo que es humildad, pero para todas las situaciones, cuando entendés eso, juegas mejor al tenis. Porque tienes humildad para perdonarte, o sea, pum, te cambia más rápido. Tiene humildad para aceptar que la cancha, o sea, no pica todas buenas, o sea, está bien, no pica bien, ¿qué voy a hacer? No puedo cambiar eso. O sea, cuando tiene estas cositas, este sentimiento creo que mejora el tenis. Eso te pasaba a los 20, te costaba aceptar o te costaba perdonar Exactamente, y y te es así, o faltaba, sea, te hubiera venido pues. bien un poco de humildad, te diría que seas más humilde. Exactamente, o sea, pasaba un partido todo reclamando de la cancha, de las cuerdas que estaban duras, pero no hacía nada diferente, o sea, luchaba contra esas cosas y las cosas, o sea, no importaba nada, o sea, podía jugar con la raqueta todo diferente, puedes jugar, ¿entendés? Pero te haces unos bloqueos ahí que te traban y que te traban y, o sea, los otros te pasan y tú ahí. Bloqueado con unas cosas que al final ves que si llegas al final de tu vida, mira para atrás y ves que, o sea, no importaba nada. Entonces, si tuviera un poquito más de humildad para aceptar y pasar por el lado del problema, sería ganado mucho más partidos y hecho mucho más resultados. Sí, como vos dijiste, viste, enfocarse en la solución, como que, pero bueno,
otro de las cosas del cerebro instintivo es que se enfoca en el problema, ¿viste? Para sobrevivir, si tiene frío se pone un abrigo, está siempre viendo lo que falta. Y el racional, justamente cuando uno va tomando conciencia con el tiempo o va aprendiendo, esto que vos decís, empieza a ver lo que uno tiene, ¿viste? Por eso la primera pregunta que yo te hice fue: ¿cuáles son tus puntos fuertes? Porque uno, cuando se apoya en esos puntos, deja de pensar en el problema, como vos decís, lo esquiva y Claro. va construyendo la solución. Exacto. Y sí, y un jugador de tenis tiene que aprender con sus errores, porque vas a cometer un millón de errores, pero tienes que aprender la manera de poner la pelota en la cancha. O sea, cuando perdés, perdés por algo, pero tiene que entender cómo solucionar estas cositas. O sea, yo tengo un problema con la terminación, no sé qué. O sea, sabes que cuando estás en un momento apretado, o sea, tienes que pasar más la mano y eso. Y cuando tenés más conciencia de tu cuerpo, o sea, así es mucho más fácil. Sí, yo creo que el brasilero, salvo los brasileros que han ganado, ¿no? Que han ganado un montón, tendrían que jugar más como juegan al fútbol, ¿viste? Que no están tan centrados como Italia en que no le hagan goles, sino que están centrados en hacer goles ellos. Y si a Brasil le hace 2 goles, no se preocupa y te hace 5, ¿viste? Yo veo muchos brasileros que juegan a la Argentina, ¿viste? Como a correr y Exacto. a no errar, porque acá las bolas son lentas, entonces te acostumbras a rally, te hace luchador, te hace un montón de cosas, pero el brasilero es brasilero, lo mismo que si el Claro, argentino. el brasilero tiene otra mano, es diferente, o Sí, sea, también juegan con bolas yo más también, chicas, yo pienso lo mismo. tiene otra contextura física también, ¿viste? Porque hay alemanes, hay una mezcla de Claro. razas que para mí, cuando Guga, por ejemplo, como que se veía que. Si el flaco erraba, como que era parte de su juego, no es que estaba centrado Claro, sí, era parte de su juego, claro, exacto. estaba más centrado en generar. Bueno, Thiago se llama Zeybold Wild también, lo ves y va para adelante también. Sí, Sí, ese es sí. un tipo que juega al tenis moderno. El tenis Bueno, moderno es así, se juega así. yo creo que el brasilero, como que si se enfoca en lo que es realmente, en lo que es el brasilero, como hizo Guga, como está haciendo este pibe, va para adelante. Salvo Meligeno, que es brasilero y argentino, entonces estaba bien que juegue como brasilero Claro. y con la garra del argentino, digamos. Tenía la calidad del brasilero y la garra del argentino. También depende del estilo y Claro. del cuerpo de cada persona, ¿no? Y Claro. del Y tipo. también en esta época se jugaba más por Sí. atrás. Ahora, Sí. hoy en día, Sí. ya no. O sea, tienes que estar jugando metido, adelantado y todo eso. Sí, Meligeni le hubiera agarrado la vuelta. En esta época hubiera dado un pasito adelante, hubiera tirado más amague, más drop, algo, saque y red, algo hubiera Sí, inventado sí. porque. Sí, no, sería bueno, sí, sería Sí, bueno, sí. sí. Todos los que son buenos, o sea, serían buenos en todas las épocas, o sea, harían un poquito diferente, pero harían bien también, Sí, sí. seguramente. Sí, una vez le preguntaron a Vilas, que es referente acá en Argentina, si él. Jugaría distinto, si jugaría en esta época, y dijo, yo aprendí lo que necesitaba aprender e innové lo que necesitaba innovar para estar entre los mejores del mundo, ahora haría lo mismo. ¿Entendés? O Claro, sea que la exacto. capacidad de trabajo y todo eso, y esto que hablábamos de la atención, de poner la atención ahí en lo que Y necesita la situación. claro, o sea, o sea, y vas a ver Guga, por ejemplo, o sea, que tenía un revés paralelo de loco, pero no era, o sea, no fue el tiro que lo llevó a número uno del mundo, o sea, fue la cabeza, fue su trabajo, fue la manera de solucionar los problemas. Eso, por eso era un crack. ¿Sabes? Porque, o sea, sabía pasar por los momentos, o sea, cuando llegas a el cuatro iguales, así, haces así y ¡pum! Le dio, ¿entendés? Pudo controlar la presión, el cansancio, el todo eso, pudo manejar, era un solucionador de problemas, o sea, el mejor del mundo de su época. Entonces, o sea, si jugara ahora, jugaría adelantado, pam, pam, pegando adelante. Se movía diferente, o sea, iba a hacer los cambios necesarios y estaría ahí al topo. Seguro. ¿Tenés alguna anécdota con Guga de la parte mental, así que quieras compartir?
Bueno, yo estuve mucho con él y es un Bien. tipo que ve los problemas diferentes. Siempre que hablo con él o lo escucho hablando, o sea, aprendes algo de alguien que entiende mucho de los momentos, tiene una sensibilidad diferente. Pero él también tenía una calidad que, o sea, mucho no se habla de eso, pero una tolerancia al dolor. Él así soportaba mucho. Y o sea, para estar al nivel más top de este deporte, o sea, uno de los sacrificios es soportar el dolor. Y eso era un tipo que, o sea, lo hacía tan especial porque tenía una capacidad de estar cansado y mantener el nivel, mantener y eso. O sea, lo hacía tan fuerte de cabeza y por eso fue tan bueno y ganó tres Roland Garros y llegó al número uno del mundo. Como una alta tolerancia a la frustración, podía estar frustrándose horas. Sí, horas y no, Buenísimo, el tipo. buenísimo. ¿Hay algo que te cueste o que te costó con algún jugador para que yo te pueda aportar la mirada de la neurociencia para que veas si te pueda servir? Bueno, es ahora lo que, claro, es controlar, encontrar la mejor forma de pasar por el bajón ese, o sea, de ponerle energía en estos momentos. Eso es el camino que estoy tratando de buscar ahora. Esa es la solución que quiero, o sea, para jugar en un nivel más alto en los momentos de presión, ¿sabes? O sea, veo que juega, es un tipo que el bajón de él es, o sea, de 100%, decirle que juega 70%, ¿sabes? O sea, en este momento. A veces da, a veces no le da. A veces, ok, sube un poco más con un partido que mentalmente no es tanto, pero a otro baja, no sé, juega 50%. Y eso es una manera yo me gustaría encontrar una forma de pum. Así, ahí, directo a este punto, ¿sabes? Sí, voy a poner un ejemplo que por ahí, si uno lo pone a Federer como ejemplo, dice es difícil de imitar, ¿no? Pero estaban una vez en un entrenamiento con Stefan Edberg y estaba cansado, ¿no? Y Stefan Edberg dijo, bueno, cortemos acá. Y dice, no, no, es una falta de respeto para el otro. Y estaba como apagado. Entonces, dice, bueno, acortá los puntos, ¿viste? Si no tenés tantas ganas de lucharlo y de pelearlo. Metete, inventó es el sabre, el Surpressive Attack by Roger y se metió a devolver y viste, al principio fallaba y después le salió y como que eso lo volvió a reinsertar en el circuito, viste, y como que usó el bajón, no, 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 a veces, viste, uno le dice, Claro. dale, ponete las pilas, ahora hace un esfuercito más que falta Claro. poco y no usa la baja energía, sino que quiere inyectarle de energía y es por ahí jugar un par de puntos. A baja energía, a baja intensidad, pero con alta intención. Claro. Como que la intención seguía siendo de provocar al rival, pero en vez de por ahí con la movilidad o como hace siempre, o con el slice o con la derecha, fue con la anticipación, con meterse. Claro. Y cuando terminaba el entrenamiento, después lo puedes googlear bien y lo lees bien, porque está en Google. Como Stefan Edberg le dijo, che, mirá esto que te salió bien, lo podemos usar. Y lo empezaron a entrenar. No el desgano, sino el hecho de meterse, pero para pegarle a la pelota casi de sobrepique, bueno, tenés que estar con alta intensidad tipo Nadal, ¿viste? Tenés que estar Claro. como con menos energía, como usar la fuerza del otro. Así que por ahí podés probar por ese lado, por ahí puede servir, ¿viste? Que Sí, entrenarlo. no, claro, no, Sí. pero sí, a veces hacer eso de manejar mejor la energía, o Claro. sea, descansar un poco así, ¿no? En los Sí. partidos. Siempre manteniendo la intención de ganar y siempre manteniendo Claro. la intención de provocar el error del otro. No es que jugás en volado o tirás el punto, Claro. ¿viste? Vos decís, bueno, quiero ganar, pero necesito el 40, si voy 40-0 abajo, no es que lo tiro. Vamos a ganarlo, pero administrando la Claro, nafta sería, ¿viste? Y por ahí claro, entrenarlo también, ¿viste? Entrenar que use la fuerza del claro. otro. Eso puede llegar a servir. Sí.
Si lo probás y si te sirve, me contás. Claro, Sí. claro. Bueno. ¿Te ves en el circuito de acá a 5 años? Seguro que sí, por lo que dijiste de que amás el tenis y porque recién arrancás tu carrera. Así que te Sí, ves. creo que sí, creo que sí. A ver cuándo el circuito va a regresar. Cuando vuelva, claro, si vuelva, sí. Pero Y sí, esperemos que sí. ¿qué querés haber logrado de acá a 5 años? ¿Tenés algún objetivo o algún lugar a donde llegar? Ah, bueno, yo quiero meter el top 100 ahora, este chico que estoy, que es Guilherme Kleser. Estoy con él full time y yo quiero meterlo top 100. O sea, quiero hacer algo grande en el tenis, ¿sabes? Y yo pongo mucha fe que vamos a lograr, creo que vamos a hacer y por eso estamos trabajando de la mejor manera posible en este momento y para que cuando regresemos a las competiciones, estaremos preparados para todo lo que venga. Eso es Qué bueno. ¿Y el acá primer 5 años, top objetivo. 100, o tenés un objetivo más a corto plazo, es el top 100? No, no, yo creo que el top 100 viene ahora, o sea, en un año, año y medio, o sea, viene, o sea, estamos 270 ahora, o sea, yo pensaba, el plan era terminar este año, arrancamos 330. Cuando empezamos el año pasado estaba 430, terminamos 330, arrancamos, estábamos 270 subiendo, pero ahora paró. Y el objetivo era estar al final del año 150 para ahí sí. Ahora, bueno, o sea, sí. Entonces es algo que en un año y medio, es el gol del momento. Pero tenés la visión de lograr algo grande con el tenis. Sí, tengo, sí, Ser tengo. el segundo entrenador en ganar un Grand Slam, como Larry fue, ¿no? ¿Larry es el único que ganó Grand Ah. Slam o no? ¿O hay otro entrenador brasilero? Bueno, en doble ganaron Sí, los chicos ganaron en doble, más en un single jugador. no. En single, sí, solo Guga, solo Larry. Kirmair, creo que con Gaby, no sé si ganó Grand Slam con Sabatini. Kirmair cuando la entrenó. Puede ser, puede ser, Sé que hay una final chance. llegó. Una vez yo tuve la suerte de conocerlo y ahí en Serra Negra, donde él tiene el centro de entrenamiento. Claro. Y yo soy muy curioso y mucho de lo que aprendí lo aprendí de ustedes, de los entrenadores, de los jugadores, de preguntar, de indagar, ¿viste? De escuchar en las charlas, en la cena. Y fui y le pregunté qué era lo que más trabajaba con Sabatini. ¿Sabés lo que me dijo? Que se divierta. Divertirse, me dijo, sí. Sí, Buenísimo. sí, es así. Un jugador de tenis también tiene que vivir, tiene que tener Sí. conocimiento de la vida también, ¿no? Sí, y él jugaba, sí, él jugaba como divirtiéndose, se lo tomaba muy bien, se lo tomaba como lo que es, como un juego, ¿viste? Y a veces con las presiones y todo eso uno se olvida de jugar. Esto que decías vos, que te hacías mucho problema cuando tenías 20 años y el tenista es un solucionador, como vos dijiste, un solucionador de problemas y es eso, jugar. Es jugar. Y al final es solo un partido de tenis que probablemente la próxima semana puede jugar otra vez. Entonces, Sí, tal al cual, final, o sea. sí. Restarle el valor que a veces le damos, ¿viste? Como que le damos mucho peso y es restarle el valor, ¿viste? Dale el valor justo. Si le está dando poco valor y las tirás todas a la miércoles, ahí dale un poquito más de valor. Y Claro. si le está dando demasiado valor, que pensás que es un león que te va a comer, ahí acordarte que es un partido de tenis. Bueno, Es la pasé muy bien, verdad. Andrés. La verdad, muchas gracias por tu tiempo y por compartir todo lo que vos sabés y toda tu experiencia y esta carrera de entrenador que yo creo que te va a ir muy bien porque del hecho de que ya la humildad de decir que necesitas aprender ya es un paso gigante. Y hemos charlado otras veces y se nota que dos cosas se notan, que estás abierto a aprender y con los consejos que me diste de marketing y todo eso, que sos muy generoso para entregar lo que vos sabés, o sea, no.
Son dos cualidades que son fundamentales en un entrenador. Así que gracias de nuevo por esto y te deseo lo mejor. Dale, muchas gracias Martín, gracias por todo, espero verte en algún momento y ahí darte un abrazo fuerte. Sí. Un abrazo con barbijo, pero nos vamos a dar un abrazo. Bueno, Claro, nos vemos. exacto. Nos vemos. Nos vemos, chao, chao. Un abrazo. Chau, chau.